Listo. Bueno, la historia del Suegin es algo maravilloso. Es un gimnasio que llegó a Cali, traído por un venezolano, ¿sí? Y yo siempre quise entrenar en este gimnasio. En este gimnasio fue el 50% de mi preparación en este gimnasio. Y siempre dije, algún día me gustaría tener este gimnasio. Por eso de que los sueños se hacen realidad, sí. Yo soy un bendecido de esa frase, que los sueños se pueden hacer realidad y que uno puede conseguir lo que quiera. Y luché hasta que este gimnasio pudo ser mío. Y ahora es mío y es como... Y lleva, hace que uno el culturismo lo lleve en la sangre, ¿sí? Y entonces yo pienso que en este momento uno de los gimnasios más fierreros en Cali es el Suegin. Antes era Cristian, que fue donde nos hicimos, y ahora yo creo que el Suegin está representando ese Cristian donde nos hicimos muchos culturistas. Cuéntanos algo de la historia, acabas de hablar de Cristian, de esos gimnasios. ¿Cómo ha sido esa historia de los gimnasios aquí en Cali? Realmente Cali es una cuna de campeones. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de los gimnasios aquí en Cali? Mira, ese desarrollo de los gimnasios fue a principios, al comienzo de mi carrera, fue muy lenta, porque se podían contar con las manos, con las manos, los dedos de las manos de tantos gimnasios que había, ¿sí? Y estaban unos fundadores que fueron Julián Cruz, Cristian, Tejada, Chucho Toro, ¿sí? Ya luego fueron llegando el Suegin, el Rodrigo, el de Leo y así, hasta que ahora estamos saturados con estas grandes cadenas de gimnasios. Pero de todas maneras, los pioneros que fuimos nosotros, que fuimos los causales de que el culturismo saliera a flote, fueron esos viejos gimnasios fierreros. Cristóbal, un mensaje para toda esa gente que todavía está pendiente de la historia, de la vida de Cristóbal Arango, para esas nuevas promesas. ¿Qué mensaje le das para que sigan motivados, así como tú estás en este momento? Yo lo único que, primero que todo, agradecimiento a muchas personas que no se han olvidado de estas grandes estrellas, como fueron Armando Villa, Cristóbal Arango, y todos estos viejos que han salido, que por ellos el culturismo es que está a flote, ¿sí? Porque con las uñas fueron, nadie les enseñó, sino que con las uñas fueron aprendiendo. No, les doy un mensaje que esto es un estilo de vida, que esto es lo mejor y que los sueños existen.